nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un vídeo más de My Hero Ultra Impact. He estado a puntísimo, de verdad, os lo prometo, de decir Naruto Blazing. Ha sido increíble, o sea, mi cerebro por un momento ha cortocircuitado y lo he parado, he sido capaz de pararlo. De verdad, qué mal lo estoy pasando, no sé por qué, ha sido muy doloroso. Pero bueno, vamos al lío. Hoy vamos a empezar con los showcase de personajes. A partir de ahora vamos a intentar que todos los personajes que vayan saliendo, analizarlos lo más rápido posible, ya sean personajes free to play, ya sean personajes de summon, ya sean URs, SRs, etc. Así como las memorias, aunque a las memorias, pues supongo que le dedicaremos sobre todo vídeos conjuntos, ¿no? Vídeos de, pues bueno, las dos o tres memorias que hayan salido, las analizamos de golpe, porque bueno, no creo que den tanta chicha para hablar como un personaje. Sin embargo, los personajes tienen mucha, pero que muchísima chicha. Y obviamente espero que con estos vídeos aprendamos todos a utilizarlo. Hoy tenemos el análisis de Todoroki, el showcase de Todoroki, un personaje que añade una nueva mecánica, o que por lo menos hasta el momento esta mecánica yo no la había visto en ningún otro personaje. Ya sabéis que dentro de la propia database tenemos aquí todos los debuffos y buffos de lo que sería el juego, y dentro de los debuffos no está esta nueva mecánica, así que entiendo totalmente en serio que no os lo puedo confirmar, pero entiendo que este personaje va a tener esta nueva mecánica que sería el Frostbite. Aquí no explican qué es lo que es, pero no os preocupéis, os lo voy a explicar. Y estoy prácticamente seguro de que si habéis jugado un nuevo evento, sabréis lo que es. Lo que pasa es que a lo mejor no habéis caído en ello. Lo habréis visto y habéis dicho, ¿qué ha pasado? No sé, no entiendo. Yo juraría que había tapeado aquí. Pues bueno, os voy a explicar qué es lo que es el Frostbite. Os voy a explicar qué es lo que hace el personaje. Así que, pues bueno, vamos a empezar. Empezamos con Todoroki rojo, en este caso, primer Todoroki rojo dentro del juego, si no recuerdo mal, ya sabéis, no sé por qué, en este juego le encanta Todoroki a los desarrolladores. Ya tenemos un Todoroki de cada color, al igual que ya tenemos, juraría, un Deku también de cada color. Y es que, pues bueno, junto con el protagonista, es el personaje que más cartas tiene. De hecho, creo que es el personaje que más cartas tiene, porque tiene otras dos SRs. No, Deku también tiene otras dos SRs. Pues creo que junto con Deku es el personaje con más cartas del juego. Algo bastante curioso, no sé muy bien por qué, a los desarrolladores les debe gustar muchísimo Todoroki, que ojo, siendo uno de mis personajes favoritos, yo no me voy a quejar, la verdad es que bastante contento. Como os mencionaba, Todoroki rojo, obviamente rareza UR, aunque no van a ser, insisto, no van a ser los únicos personajes que analicemos, analizaremos también los personajes SR, y en este caso de las categorías UA Student, de la categoría de la clase 1A, es obviamente un héroe y también es un personaje masculino. Este tipo de cosas ya sabéis que se suelen tener en cuenta sobre todo para pasivas de otros personajes y también sobre todo para las pasivas de las memorias, que solo se activan dependiendo de si cumplimos alguna de estas condiciones. Aquí tendríamos el Release Rate, donde se puede conseguir, etcétera. Es el personaje más novedoso de My Hero Academia Ultra Impact. Y aquí tendríamos sus artes, que están muy pero que muy chulos. Sobre todo el arte del Awakening, que es una completa maravilla. Que ojo, también es bastante importante tener en cuenta que esto, si lo veis in-game, mejora, pero que bastante más. De hecho, voy a poneros un segundo lo que sería el juego en pantalla, para que lo podáis ver, porque es que ya os digo, el juego en pantalla, por lo menos, o sea, el personaje en pantalla, por lo menos a mi punto de vista, mejora bastante más. ¿Y dónde lo podemos ver? Pues lo podemos ver aquí en el botón de Recruit, y es que veréis que ahí tenemos la animación tocha de este personaje, que como veis, pues ahí veis con esas llamas constantes que aparecen de vez en cuando, que personalmente, pues ¿qué queréis que os diga? Están súper, súper chulas. Me encantaría tener este personaje, pero bueno, no es el personaje prioritario porque por el que de momento yo creo que debiésemos sumonear, ¿no? Pero bueno, obviamente en nuestra box yo creo que quedaría bastante más chula que ahí en el banner del personaje, ¿no? Quedaría bastante, bastante mejor. Así que artes bastante chulas. Si tuviese que ponerles nota, pues bueno, estarían por encima del 8 definitivamente, sobre todo el de Awaken. Así que genial. Nos pasamos con su ultimate. No sé si debería empezar con las ultimates para este tipo de personajes, porque al final las ultimates son pues habilidades que vamos a tirar muchísimo menos y no creo que sean tan relevantes, pero no dejan de ser la habilidad más importante de cada personaje. Infligimos un 650% de daño a un oponente y vamos a bajar su defensa en un 30% durante 3 turnos si el enemigo tiene Frostbite. Esta es la nueva mecánica de la cual os tengo que hablar, que no está explicada en la database del juego, pero que sin ningún tipo de problema os voy a explicar en qué consiste. Incrementa también el Skin Damage, que es el daño de habilidad, en un 40% si el enemigo está quemado. Pues bien, este personaje va a hacer cosas dependiendo de si está quemado, tanto si está en Frostbite. Al final, pues combar a este tipo de personajes con, obviamente, más personajes que metan esta mecánica, como podría ser Endeavor, por ejemplo, pues sería algo bastante interesante. Endeavor, el propio del otro Todoroki, bueno, hay bastantes combinaciones, sobre todo de personajes que quemen, que obviamente, pues estarían bastante bien con este personaje, ¿no? Así que pasaríamos con su principal habilidad. Inflige un 200
25% de daño a todos los oponentes. Y vamos a tener una probabilidad muy baja de meterles Frostbite durante 3 turnos. Aparte de eso, también vamos a incrementar nuestra barra de Plus Ultra en un 30%. Vamos a acelerar muchísimo lo que es nuestra Ultimate para poder combar después de haberle metido el Frostbite y poder aprovechar ese daño extra, perdón, ese daño extra no, esa bajada de defensa que le meteremos a los enemigos que tengan el Frostbite aplicado. Y ahora me preguntáis, ¡Casesin! ¿Qué narices es el Frostbite? Pues yo te lo explico. Es una habilidad, o un debuffo, mejor dicho, que te va a impedir formar parte de las cadenas de chain de tus personajes. Es decir, se van a romper. Tú, por lo que sea, si tienes, imagínate, dos personajes sin el Frostbite y uno con el Frostbite, ese personaje no va a poder formar parte de las cadenas de chain de tus personajes. De hecho, va a atacar el último. Lo cual es algo muy molesto, porque ya sabéis que las cadenas de habilidades son realmente fuertes para aumentar el daño de tus personajes y así también conseguir las ultis lo más rápido posible. El Frostbite es una mecánica nueva y súper interesante que, de nuevo, me encanta que vayan implementando actualización tras actualización este tipo de cositas, que vayan renovando el juego, a pesar de que para nosotros solo lleva literalmente un mes, bueno, ni siquiera un mes. Es algo que se agradece mucho porque da la sensación de que van a seguir sacando mecánicas conforme vaya avanzando el juego, ¿no? Pasaríamos con la segunda habilidad, 350% de daño al oponente, y tendríamos una probabilidad media de quemar al oponente durante 3 turnos. Vamos a tener también una probabilidad media de causar el Frostbite, que es esta mecánica que os había hablado anteriormente, y que obviamente vamos a poder aprovecharla muchísimo más que la principal. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una probabilidad bastante baja, que con low yo entiendo que es un 25%, mientras que un media, pues obviamente estaría en un 50% de probabilidades. No os lo puedo asegurar, pero bueno, las palabras clave yo creo que están bastante claras, ¿no? Así que sin más, tendríamos esa probabilidad media de aplicar ese Frostbite durante 3 turnos en el caso de que la utilicemos en una skill chain si utilizamos esta habilidad el tercero. Así que hay que tener en cuenta que para que se cumpla esta condición, este personaje va a tener que hacer una skill chain de 3 y golpear el tercero, ¿vale? Así que muy interesante, muy pero que muy fuerte. Y el Frostbite, ya os digo, una de las mecánicas que os van a venir increíblemente bien. Sobre todo, ojo, mucho cuidado para PvP, porque en el PvP ya sabéis que los enemigos, siempre que tengan las habilidades, sobre todo en esos primeros turnos, van a tirarlas. Van a tirarlas y lo peor de todo es que no van a fallar ningún tap. No van a fallarlo, van a tener siempre los taps al tope, lo cual significa que van a aumentar su daño en un 30%. Y si paramos, por lo que sea, esos taps, de algún modo, ya sea congelando a los rivales o en este caso con el Frostbite, vamos a hacer que bajen muchísimo, pero muchísimo su daño. Así que una mecánica realmente poderosa. Nos pasaríamos con su primera pasiva. Esta es la pasiva que desbloqueamos por defecto, o que tiene el personaje por defecto, si no recuerdo mal. No hay que desbloquearla de ninguna forma, al igual que con la otra, que tenemos que pagar 10 moneditas, las cuales siempre hay que pagarlas, siempre. Oye, que es que me da pereza gastar, o me da palo gastar mis estrellas, gástalas, no seas rata, de verdad, que merece la pena. En este caso, la primera pasiva baja la velocidad de todos los oponentes en un 15% cada vez que una wave empieza. Ya sabéis, en el caso de que esto no pueda cumplirse en ciertos eventos en los que solo nos enfrentemos a un único objetivo, es decir, a una única wave, pues solo podremos aplicarlo al principio. Esto para PvP es realmente bueno, ojo, cuidado. Empezar ya directamente bajándole la velocidad un 15% a todos los rivales en el PvP, os lo prometo, que es súper súper fuerte para intentar empezar tú. Y es que en PvP, empezar tú es algo realmente interesante. Aparte de eso, también incrementará el skill damage del personaje cuando la vida esté por encima del 50% o mayor. Así que, sin más, aumentamos un 40% el skill damage, que es bastante daño de habilidades, y perfecto. Y por último, la pasiva Pay to Win, 10 fragmentitos del personaje que se consiguen con 10 estrellitas, está bastante bien. Una vez por batalla, va a reducir el carácter Action Skill Cooldown en 3 y va a incrementar su Plus Ultra Gauge en un 50% cuando la vida baje del 50%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando el personaje baje del 50%, sí, vas a perder ese Skill Damage, pero a cambio vas a tener tus habilidades la mayoría de las veces recuperadas, ¿no? Porque como veréis, las habilidades tienen un cooldown de 5 turnos. Pues lo que va a hacer esto es que si por lo que sea te quedaban 3 turnos de cooldown, vas a recuperarlas. Y aparte de eso, si ya habías gastado la ulti, pues directamente te van a meter en un 50% extra de ulti por la cara. La ulti a la mitad, lo cual te va a hacer que junto con volver a conseguir las habilidades y volver a tirarlas, puedas cargar la ultimate de una forma bastante sencillita. Así que es un personaje que me parece muy poderoso. Obviamente, esto os lo he dicho y me cansaré de decirlo, no hay ningún personaje en este juego que realmente considere que sea malo, de verdad. Soy muy pesado a la hora de decirlo, pero es que es así. No hay ningún personaje en este juego que considere que sea malo. Y Todoroki no es una excepción.
Así que, sumonear por este personaje, ya os lo dije, no, no creo que sea rentable hacerlo. Sin embargo, pues, una cosa no quita la otra. Si os sale por lo que sea en un single gratuito, hay que celebrarlo, porque es un pedazo de monstruo. Así que, hasta aquí el primer showcase del canal, en este caso, del Todoroki STR, del Todoroki rojo, que salió hace muy, muy, muy poquitos días. Espero las próximas veces poder traeros los vídeos lo más rápido posible, porque creo que he tardado demasiado y tampoco es cuestión de ello. Así que, ya os digo, a partir de ahora, personaje que salga, personaje que os traeré lo antes posible de cara para hacer el showcase. Así que nada más, espero que te haya gustado muchísimo el vídeo y si ha sido así, no olvides de darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de My Hero Ultra Impact y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!